Muy, pero muy buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más al canal de Twitch de San Lorenzo Primero, en un nuevo stream desde nuestro canal y, como siempre, junto al hincha de San Lorenzo, como siempre, acompañándote, informándolos para estar junto a ustedes en una jornada muy, pero muy especial y particular para el hincha, porque se está llevando a cabo la caravana desde San Juan y Boedo, desde la emblemática San Juan y Boedo, hacia Avenida La Plata al 1700, por Boedo, por Avenida Garay, y ya después desde esa calle, desde esa avenida, hacia Avenida La Plata. No estoy solo, me verán en pantalla de esa forma. Pero están mis compañeros y amigos Fabricio Molari y Bruno Pernigotti desde el lugar de los hechos, terminando de acomodar algunas cuestiones técnicas para que los puedan ver y escuchar sin ningún tipo de problemas. Entiendo que me están viendo y escuchando porque lo veo ya a Fabri, por lo menos por previo. Allí listo, lo veo desde la vereda, como se dice, ahí sobre Avenida Boedo. Ahora, a ver si pido disculpas. Si Brunito me estás escuchando, falta desmutear el micrófono de ustedes. Ahí está. Pido disculpas, voy a elevar un poquito la voz. Gonzalo, el saludo obviamente para vos, para Ariel que está del otro lado. Estamos aquí plenamente en lo que es San Juan y Boedo, desde las 5:30 con Bruno Pernigotti, para cubrir todo lo que es esta marcha, ¿no? Para que todo lo que tiene que ver con este pedido de justicia de la gente de San Lorenzo para la legislatura porteña. Poco a poco, y no quiero exagerar, ya estaremos rondando entre más de las 1000 personas, no sé si Brunito coincide que está filmando, y yo creo que van a seguir llegando mucho más. Te comento, obviamente, porque lo hablamos en privada recién, hay ciertos protagonistas importantes que no quieren hablar, por lo menos por ahora, quieren respetar el tema del silencio. Veremos con quién podemos ir dialogando a lo largo de la jornada, que recién está arrancando y que para mí va a tener un efecto bastante positivo, porque sabemos que la gente de San Lorenzo no suele generar disturbios, no suele generar inconvenientes con el ciudadano común, y sí digo que estén atentos porque de aquí se está autoconvocando para el 19 una marcha en la legislatura. Bien, bien, Fabri, bien titulado, bienvenido. La legislatura la semana que viene sería la primera lectura de la ley y es por eso que se está convocando a la gente para ir a Perú 130, allí en el centro porteño, de cara a lo que será justamente el tratamiento de la ley. Está Bruno Pernigotti con la cámara, está Fabri ahí con los hinchas, algunos dirigentes y personas cercanas a toda la organización de esta caravana, que por ahora prefieren no hablar, como bien decía Fabri. Mucha gente se ve, están, por supuesto, los chicos un poco alejados para tener una buena presentación, pero todavía no ha arrancado, ¿no, Fabri, la caravana? La idea era arrancar a las 6 de la tarde. Ahora, perdón la desprolijidad, obviamente me voy a fijar en este momento qué hora es. Estamos pasados 15 minutos casi de la hora que estaban autoconvocados los hinchas aquí en el barrio Boedo. Pero te digo la verdad, Gonza, minuto a minuto cada vez hay más hinchas, cada vez se va reuniendo más gente de San Lorenzo, y esto me parece que no va a arrancar ahora porque la idea es salir todos juntos, hacer el recorrido que está establecido y marcarle tanto a la gente del barrio Boedo como a los legisladores que, bueno, que San Lorenzo viene a traer cultura, que viene a traer deporte, que viene a traer al barrio cosas que se habían perdido en su momento cuando aquel gobierno de facto e injustamente le quitó los terrenos de Avenida La Plata al Club Atlético San Lorenzo de Almagro.
Perfecto, perfecto. Fabri, les digo, sale bien, se escucha y se ve bien. Por una cuestión meramente de saturación, Fabri, si me escuchás, bajar un poquito el micrófono en relación a la posición del micrófono y tu boca, pero después sale en perfecto estado técnico todo, así que dale para adelante. Sé que es el bochinche, sé que es el ruido, lo vamos a ir mejorando y corrigiendo, pero si ven pasar algún hincha por ahí y tienen ganas de ir metiendo las primeras voces, bienvenidos sean. Mucha gente prendida del otro lado en el canal de Twitch. Vos te metés, Fabri, vos te metés, yo voy con el chat acá, más de 60 personas con el chat. Sí, a ver, obviamente, y le pedimos perdón a la gente por el ruido, por el bochinche, como decías vos, obviamente lo estamos haciendo todo a pulmón, no tengo retorno, no tengo el auricular puesto como para poder escucharte, así que estamos haciendo un poquito de malabares con Bruno, pero creo que está saliendo lo más prolijo y presentable posible, por decirlo de alguna manera. Cuando quieras y cuando vos me digas, sabemos que a veces los hinchas pasan a la cámara y te gritan, y hay algunos que no les gusta tanto hablar, no les gustan tanto poner la cara. Veremos si en la elección, porque esto va a ser todo en vivo, tenemos suerte de hablar con algún hincha, de que nos cuente si son de aquí del barrio, si vienen desde otro lugar, qué ilusión o qué manejan con toda esta situación. Bueno, ahí aflojo un poquito el ruido, entonces uno tiene que gritar un poquito menos. Vos me irás diciendo, y como te digo, estoy sin retorno, así que traten de tenernos paciencia desde aquí, desde el lugar de los hechos de San Juan y Boedo, para todo aquel que por diferentes cuestiones no pudo venir. Con San Lorenzo primero lo va a tener un poquito más cerca, un poquito más presente. Perfecto, perfecto, tranquilo, se escucha bárbaro, vuelvo a insistir con esto. Felicitaciones a los dos por la puesta en el aire, lo mismo que Ari Amado, como siempre. Cuando quieras, Fabri, metete con los hinchas que veas pasar por ahí, me interrumpís, tienen la prioridad absoluta. Sí decir a la gente que está acá en el chat, como ustedes, lo que me llega a esta hora es que hay mucha gente, más de la que mencionaste, más de 1000 personas. Veremos después el número final que pase la Policía Federal y también la organización, pero sobre todo, si estás del otro lado llegando o en zona cercana a Avenida La Plata o a San Juan y Boedo, según donde estés, 18:30 arranca la caravana, se demora media hora de lo estipulado, estaba para las 18, sería 18:30, pero vuelvo para allá, Fabri, el micrófono, el aire es de ustedes, con los hinchas que quieran poner en el aire. A ver, Fabri, Bruno. Bueno, ya volveremos, no hay problema. Se escucha, así que será una cuestión simplemente de retorno de auriculares. La conexión no se perdió. Decía, entonces, me comentan que hay más de 2000 personas en San Juan y Boedo y alrededores. 18:30 comenzaría la caravana, que obviamente hará las avenidas Boedo, Garay, para terminar caminando por Avenida La Plata hasta llegar al 1700 de esta avenida, para llegar a Tierra Santa y pedir, obviamente, como hace tanto lo hace San Lorenzo, por el sí a la ley de rezonificación que, como fuimos contando, como ya hablamos la semana pasada, perdón, hace ya casi 3 semanas con Emanuel Socías y los distintos pasos legislativos y administrativos que debe pasar esta ley, va a estar tratándose seguramente el próximo jueves 19 de noviembre, donde, como también contaba Fabri, están convocándose a los vecinos y a los hinchas para tener gente allí en la legislatura. Sí, Fabri, dale, voy con vos. Bueno, vamos a ver, como me pediste, cumplimos, obviamente, y ante la lógica, algunos no se animaron a salir, pero aquí el caballero, su nombre, Gastón. Gastón se anima a poner la cara, porque hay gente que le tiene miedo, parece, pero bueno, yo acá el barrio de Sí, claro, Avenida Plata y Independencia. A ver,
¿Viniste solo? ¿Viniste con amigos? Vine solo, yo estaba laburando, no podía saber, pero sí, hubiese traído a mi hijo, que tenía clase de inglés, pero hubiésemos venido con toda la familia. ¿A qué hora llegaste más o menos? Vine caminando, salí 5:30 de casa, así que 6:45, estaba acá. ¿Qué te parece esto? Porque obviamente se fue dilatando y se fue dilatando hasta llegar hoy a la marcha. ¿Crees que está bien? ¿Crees que está mal? Me parece que esto es algo incompleto de lo que fue la ley de rezonificación de ese estado, pero es incompleto con la de restitución. Cuando restituyen, ahí había un estadio. Entonces lo que tienen que restituir es el estadio, no solo un pedazo de terreno. Entonces me parece que esto es la faltante, esto es consecuencia de lo que faltó en la otra. Me parece que esto me da la sensación que fue absolutamente innecesario si lo otro hubiese estado bien hecho, porque no era el terreno, era un pedazo de tierra lo que devolvieron a San Lorenzo, ahí había un estadio. Y antes que tuviera todo eso, ahora vienen con el tema del impacto ambiental. Pregúntale a la gente que vive al lado de la cancha de Ferro, las torres que te están haciendo ahí. Me parecía que era buena de esto. Sentí que la legislatura, que los legisladores porteños en este caso, porque hay muchos ejemplos de vuelta de resonificación en muchos lugares, con San Lorenzo como que tienen una salida especial. Mira, es muy fácil ser hincha de Boca o de River. Es facilísimo, porque si no ganas en la cancha, ganas en otro lado. Eso es facilísimo. No es fácil ser hincha de San Lorenzo y te diría que está de Racing. Son equipos que siempre le cuesta siempre un poco más. Por eso, vos fíjate que los hinchas de San Lorenzo venimos o de padres o madres hinchas de San Lorenzo, que es un gen generacional, o muchos somos hinchas de San Lorenzo y mi papá era de River. Una vez que la adoptaste de San Lorenzo, no lo sacás nunca más. Es la lucha, es la constancia y es el barrio, es la gente. Vos fíjate acá, es gente, no es ningún sindicato, no es ningún aparato político de la política, es gente de barrio. ¿Crees y confías en que, como vienen diciendo ahora que se empezó a tratar, que los parámetros van a ser los normales o que se van a alargar más por todas estas cuestiones que decías vos de bueno ser de San Lorenzo y que todo te cueste un poco más? Mira, la realidad es que alguna factura al presidente le van a pasar, eso está más que claro, pero esto va a seguir, o sea, no, ya no depende más depende de la legislatura que esto se acabe. Digo, yo ahora tendría que estar en mi casa, ¿no? Digo, como nosotros todos vamos a seguir viviendo, así que me parece que no depende ya de nosotros. La pelota ya está puesta en la legislatura y se tienen que poner a la altura. Me imagino que se acerca. Perdóname, te sigo con la idea. Si pueden resunificar la zona de Aeroparque y sacar espacios públicos de Aeroparque, digo, y hacer torre en Aeroparque, ¿cómo no poner un estadio que va a ser algo? Y no es el estadio, no es la gente, no es los recitales, es la escuela, es la luminaria, es presencia. A los que se oponen, que vengan a Boedo después de la 10 de la noche, que caminen a Avenida Plata después de la 10 de la noche. Si no tenés custodia policial, no podés laburar, te afanan a dos manos. Entonces, no es solo un estadio, es todo lo que viene con el estadio. A ver, me imagino que se acerca a fin de año y el deseo siempre es uno. ¿Confías y crees que esto va a salir antes de lo que se a mí lo que me interesa es que salga, yo no te cortemos, porque para que salga mal como salió la anterior, digo que salga, que se tomen el tiempo, pero que salga completa. Para evitar que después nos pongan otra traba, ¿viste? Dice, bueno, te voy soltando de a poquito. No, flaco, liberémoslo, tomemos el tiempo que sea, hablemoslo y trabajen cada uno con los intereses que tengan y vean cuál es el interés de San Lorenzo, que siempre fue el barrio, ¿viste? Y aparte el rol social que cumplió en esta pandemia con el tema del estadio, de Avenida La Plata. Camas. Vayan a ver lo que era el supermercado Usurpador, vayan a lo que es el predio ahora. Hay camas, hay un montón de cosas. Hay movimiento, hay gente, hay barrio, es gente. Bueno, te agradezco obviamente por el tiempo. Gracias a ustedes. A ver, Gonza, hasta ahí pasaba uno de los tantos hinchas que obviamente está diciendo presente. Y por lo que me marca acá, Brunito, porque yo estoy de espalda, empieza a moverse la caravana. Si te parece, cortamos y en un ratito volvemos para seguir informando desde aquí todo lo que va sucediendo. Dale. Perfecto. Acomódense. Les digo que vuelve a salir en perfectas condiciones técnicas con el gran laburo de Ari Amado desde el lugar que le corresponde, ¿no? En lo que refiere a no saturar micrófono y demás, pero impecable todo, impecable lo que refiere a la cuestión técnica, tanto desde la señal como en lo técnico. Bien.
Me quedo con el chat, porque hay muchos mensajes. Gabriel Laurie, que dice, los sigo desde Chile, Cuervo del Sur, sí a la ley de rezonificación. Joaco Corbeto, como siempre, prendido, saludos desde Navarro para todos, gran trabajo. Saludos desde La Peña, los gauchos de Azul, sí a la ley de rezonificación, dice Joaco Penela. Voy leyendo, vamos Ciclón, dice Nico, el moderador amado, tiene su club de fans el señor ya, Facu Surgiel, manda saludos, y acá Joaco Corbeto, que agradece para todos, San Lorenzo primero, el agradecimiento suyo, porque los que no podemos estar ahí, es muy lindo ver fiestas así, es un placer para nosotros llevarles esto. Joaco, y lo hago extensivo a todos los hinchas, obviamente a todos los que estén prendidos, porque no hay necesidad por ahí de estar lejos para hoy no poder estar en Avenida San Juan y Boedo, o en Avenida La Plata mismo, por cuestiones laborales y demás, también puede ocurrir de no estar en el lugar. Saludos a la familia del Boy, que está prendida del otro lado, como siempre, familia amiga, y el saludo para ellos que están mirando el canal de Twitch de San Lorenzo Primero. Bueno, a ver, está por arrancar la caravana, como bien decía Fabri, sale desde San Juan y Boedo, va a ir todo Boedo derecho, agarrará Garay y luego Avenida La Plata para terminar justamente allí, al 1700 de Avenida La Plata, con lo que refiere a, obviamente, Tierra Santa. Y de esta manera empezar a encaminar desde el lugar que le corresponde al hincha lo que tiene que ver con su pedido, su impulso, ¿por qué no?, de buscar desde su lugar el sí a la ley de rezonificación, como ya es un mantra. Un paradigma, para el hincha de San Lorenzo. Le digo a Ari, por cuestiones técnicas, lo vamos manejando así. Va a aparecer Ari en el Zoom, imagen, si lo querés agregar, por lo menos para que la gente lo vaya viendo, y después metemos el audio, simplemente para avisar esta cuestión. Nos vamos a ir acomodando. Gracias por prenderse, por quedarse del otro lado. Vuelvo al chat. Tomito66 dice: gracias por transmitir para todo el pueblo azulgrana que no puede estar ahí. Abrazo para todos. Sí a la ley de rezonificación. Ahí lo están viendo ya en pantalla. La caravana. En algunos minutitos vamos a meter un poquito de ruido. Vamos a hacer ruido, vamos a escuchar qué es lo que canta la gente y cómo se va dando la caravana, pero por lo menos mientras me escuchan a mí pueden ir viendo qué es lo que va ocurriendo. Si no veo mal, todavía los chicos están cerca de San Juan y Boedo, se habrán adelantado un poco y caminando por Boedo, porque están mostrando a la gente. Ahí está. A ver, Gonza, si querés me pego. Dale, Brunito, dale, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Empezó a mover la caravana rumbo a la próxima avenida. Vamos a ver la dijiste, se fue robada de la mente. Estamos en la avenida Boedo, ya avanzando para lo que es Tierra Santa, en lo que es la caravana que va a terminar ahí en el predio de Avenida La Plata, 1700. Perfecto. ¿Cómo ves los vecinos? ¿Cómo es las adyacencias? ¿Es como cada último día de marzo que se asoman por los balcones, que aplauden, que miran? ¿Cómo está el ambiente? Mira, por el momento todo bastante tranquilo. La gente, por lo que pude ver, en su inmensa mayoría con barbijo. La gente que no es parte de la marcha circula sin ningún inconveniente. Hemos visto inclusive barbijos de River, de Huracán, sin ningún tipo de incidente ni altercado, así que por ahora toda una fiesta de San Lorenzo en pedido de la ley de rezonificación. Perfecto, Benito, para pasar en limpio,
¿Dónde están ahora ustedes? ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla? Ahora estamos en San Juan, sobre Avenida San Juan, mitad de cuadra cruzando Boedo para el lado, por decir, para el lado de Fernández de la Cruz, para el lado del predio de Avenida La Plata. Excelente, excelente. Mucha gente por lo que veo, ¿no? Están con la bandera ahí que dice sí a la ley de resonificación. Y bastante. Todo el ancho de la avenida. Bastante. Y mucha gente que llegó sobre la hora, ¿eh? Hubo mucha gente que fue llegando con tiempo, pero en el último rato, antes de las 6 de la tarde, que fue la hora de la convocatoria, sino cada vez más de cuervos, así que esto es una marcha verdaderamente multitudinaria. Excelente, excelente, Brunito, sale prolijo, la gente que se va prendiendo, que se va sumando al canal de Twitch por Boedo, arranca la caravana de los hinchas hacia la Avenida de la Plata con cánticas, la pasividad de siempre, con el hincha pacífico, como suele ser el hincha de San Lorenzo, y perfecto, en perfectas condiciones, tanto el hincha como, me voy corriendo todo para hablar con la canción arriba, pero todo en perfectas condiciones por ahora. ¿Cómo está hacia adelante, Brunito? A ver, si me escuchás y podemos cambiar el plano. Sí. Ahí va, perfecto, perfecto. Sí, a ver. Para adelante, algún que otro auto, alguna que otra camioneta, motos con banderas, por supuesto, gente de a pie, pero el grueso de la gente está por detrás de la bandera, que dice sí a la ley de resonificación. Hay un camión, están los bombos, están el grueso de las banderas por detrás de la consigna, lo que sí, y perdón si queda medio desprolijo, si en algún momento se acople y necesitas que me mutee, no dudes en decirlo. Así que estamos a disposición para solucionar este tema de audio que llega a ser molesto para el resto de la transmisión. Perfecto, perfecto. Tranquilo que lo está llevando a cabo eso Ari y está saliendo bastante, bastante prolijo, bastante bajito en el buen sentido, para que todo salga lo más prolijo posible. Y está sobre todo saliendo bien desde lo visual, en perfectas condiciones en ese sentido. Así que hagan tranquilos por ahí. Y bueno, aparece Felipe que compara las que son a San Lorenzo, para no mencionarlo de otra manera. Cacho que dice que va a una obsesión, Lucas Galdo que dice que va a Boedo y perfecto. Déjalo corriendo. ¿Vos me escuchás? Fíjate que mandaron un par de videos y de fotos. Si podés ver. El grupo general. Thank you.
Gonza, ¿podemos volver un segundo? A ver, Ari, vos me decís, ¿eh? Perfecto, perfecto. Después nos quedamos, obviamente, escuchando a la gente para que también el que está del otro lado disfrute, como por ejemplo Polen 9, que manda saludos desde... lo perdí acá, desde Cañada de Gómez, la Peña Cañada Subrana, que está prendida del otro lado, obviamente para escuchar un rato a la gente de San Lorenzo. Avenida Boedo, Avenida Garay y Avenida La Plata, sí, es el recorrido para terminar al 1700. Vuelvo para allá, Brunito. Gonza, te quiero mostrar una imagen que más o menos muestra lo que sería la vuelta de San Lorenzo al barrio. Vos acá vos podés ver la gente manifestándose de forma pacífica. 10 metros para adentro, un patio de juego para chicos, todo sin ningún inconveniente, sin ningún incidente. Así que esto me parece que también es importante mostrarlo, de que se está desarrollando todo con total normalidad, todo en paz. La caravana, por supuesto, avanza por Avenida Boedo hasta Garay. Ahí doblaremos e iremos ya para el lado de Avenida La Plata. Voy con vos. Perfecto, Brunito, vale, vale el detalle, bien, bien planteado, bien mostrado. Se ha calmado un poco la gente, así que aprovechamos, pero el saludo a todos, insisto, los que se van prendiendo, los que pasan, los que están ahí, más de 5.000 personas me dicen, en toda la caravana, porque no es solo la que va caminando, sino la que está en los alrededores. Y puede ser tranquilamente, sí. Perfecto, perfecto. Lo que se ve con todas, como se dice en el buen sentido, todas cabecitas una arriba de la otra. Y además de eso, lo que está en los alrededores, ¿sí? No hay que contar solo la que viene caminando. Así que, la verdad que buen número, y más aún cuando se está manifestando para el jueves que viene, perdón, a la legislatura. Me quedo un ratito más escuchando a la gente. Dale. Perfecto, Brunito, dale vos. A ver, creo que ya lo dijiste en el principio de la transmisión, si no es así, lo repetimos, porque el público se renueva, se está convocando a movilizarse el próximo 19 a la legislatura porteña, que sería la primera lectura
de la ley de rezonificación, del nuevo proyecto de ley de rezonificación que presentó San Lorenzo allá por mediados del mes de octubre. Desde acá, por supuesto, se pide que se mantengan con los cuidados, que sea en paz, pero es la consigna que quizás en la previa de la marcha no teníamos, que nos sorprendió y que, por supuesto, le hacemos llegar a la gente de San Lorenzo que se quiere organizar para ir ese día a la legislatura. Excelente, excelente. Vamos a estar, obviamente, con toda la previa y, por supuesto, que el 19, con la cobertura, como ya San Lorenzo primero los tiene acostumbrados, en el canal de Twitch y en todas las redes propias de San Lorenzo primero. Cuervo, el más fuerte, acá haciendo el aguante. Constantino Gavilán, sí, a la ley de rezonificación. La vuelta está en el estadio. Para todos, gracias a los que se van sumando y prendiendo. Me llega un mensaje. No me coincide el lugar, pero lo voy a leer textual. Llega un tweet de la cuenta @haterskelter que dice: ahora en la legislatura, Boedo está bien así, usen toda esa plata para mejorar el barrio en el que están ahora en vez de construir un estadio por nostalgia pura, y encima de esa forma hacen un bien. Para mí no es la legislatura, en las dos fotos que mandan, pero obviamente es de gente que está en contra del estadio. Pero bueno, obviamente que estas cosas van a ocurrir, van a suceder. Y habrá que, con manifestaciones pacíficas y sobre todo con argumentos y fundamentos, hacerles entender qué es lo mejor para el barrio, como ya lo ha hecho San Lorenzo. Gonza, sí. En respuesta a lo que comentabas recién, apenas se confirmó esta concentración para las 6 de la tarde, lo charlamos en los días previos, también se confirmó una supuesta marcha en contra de la vuelta, que iba a ser más o menos en el mismo punto de encuentro y a eso de las 4:30 de la tarde. Uno tuvo la suerte de llegar temprano, sinceramente no vio nada, pero por supuesto felicitamos a los hinchas de San Lorenzo que llegaron más temprano que uno, porque en caso de que esa concentración hubiera existido, no pasó absolutamente nada y me parece que también es un detalle importante a marcar. Por supuesto que sí, y sobre todo, insisto, Brunito, en algo que venimos destacando, que vienen todos los que están en la parte organizativa de la caravana que se está llevando a cabo ahora y demás, mantener los protocolos, que estén todos con barbijo, y obviamente desde esa base y con los cuidados correspondientes, demostrar y mostrar por qué debe volver San Lorenzo y la manifestación, sobre todo pacífica, que significa la manifestación de todo. Sí, desde ya y desde acá, sacando algún caso particular, damos fe de que se están cumpliendo bastante bien todo lo que son las indicaciones, por supuesto, teniendo la salvedad de la cantidad de gente que está movilizándose, ¿no? Sí, absolutamente. Insisto con esto, me cuentan desde la organización más de 5.000 personas que están entre la caravana que están viendo ustedes en pantalla con la filmación de Brunito Pernigotti, también con el apoyo de Fabrés Müller desde el lugar de los hechos y obviamente en las zonas adyacentes. Más de 5.000 personas van a estar llegando seguramente a la Avenida La Plata al 1700 en unos minutos más, para obviamente finalizar ahí con la caravana. Brunito, ¿por dónde andan? ¿Cómo viene eso? A ver, avanzando por Avenida Boedo, llegando a Juan de Garay, el primer desvío de la caravana, vamos a doblar por ahí rumbo ya a Avenida La Plata, así que en 50-60 metros vamos a tener ya la primer curva, esto se sigue desarrollando con tranquilidad y bueno, cuando lleguemos, por supuesto, a Avenida La Plata 1700, luego de todo el recorrido, vamos a estar de nuevo con Fabri, con la palabra seguramente de algún protagonista desde el lugar. Dale, perfecto, si querés, quédate tranquilo, que me quedo aquí con el chat un rato y cuando quieras, prendas de vuelta, voy para allá
sin ningún problema. Perfecto. Aquí nos quedamos cuando quieran prender. Meter a más hinchas o encuentren alguna personalidad importante del mundo San Lorenzo para charlar un ratito, será más que positivo. Dejamos imagen, si te parece, dale, de la caravana. Perfecto, por supuesto. Dale, cómo no. Ahí está, entonces, una nueva salida de Bruno Permigotti desde el lugar de los hechos. Está, obviamente, en colaboración con Fabio Smolar, están los dos desde la caravana, desde la misma caravana. Ahí ustedes la pueden ver a mi izquierda, a la derecha a ustedes. Lo dicho, está yendo la caravana, más de 5.000 personas, hacia Avenida La Plata al 1700. Se van a congregar allí y hasta que obviamente la caravana no llegue, vamos a quedarnos aquí para ver ese momento y poder charlar un poco más con los hinchas. Lo están viendo a Fabri caminar de frente a ustedes y dándole la espalda a la gente para seguramente en cualquier momento tener otro contacto. Por lo que voy leyendo en el chat, jueves 19 en la legislatura sería la convocatoria que se está haciendo y sobre todo sería, esto se va a estar confirmando entre mañana y el lunes seguramente, o mañana mismo, sería la primera lectura de la ley. Sí, en el día viernes, perdón, no mañana, el día viernes van a estar, va a estar otra vez San Lorenzo en la legislatura con lo que refiere a conseguir el dictamen y demás, y el 19 sería la primera lectura. Si no es el 19, será el 20, pero no pasa de esa fecha lo que refiere a la primera lectura de la ley de rezonificación, o en realidad prácticamente devolución de zonificación para volver a Avenida La Plata. Como bien dice Leo Reyes Casla, ya la caravana está por Avenida Garay, vamos a decir que está a mitad de camino. Así que en un muy buen marco y sobre todo en buenas condiciones en lo que refiere a protocolo, sanidad y demás, tal como se pidió desde la organización. Así que las felicitaciones a los más de 200 organizadores, y por sobre todas las cosas, a obviamente la gente que se ha arrimado en gran número en este contexto para acompañar y para decir presente en un día como hoy, pidiendo por el sí a la ley de rezonificación. No nos olvidamos del fútbol, ¿eh? No nos olvidamos del fútbol, en un ratito vamos a estar hablando de eso, pero obviamente que todo nos llama para este 11N, como se ha mencionado, como se ha dicho en redes sociales, para contar un poco, por supuesto que insisto, con esto, un gran número en la movilización de gente, y por lo que estoy viendo en videos que van llegando, que incluso están en @sanloreprimero, sobre todo en Twitter, y alguno también, porque no, fotos y demás, en Instagram y en el resto de nuestras redes sociales, hay un camión que tiene a 5 o 6 personas con los bombos, un par más, me parece, y la gente que va alrededor de dicho camión, y entre autos y también a pie, el 95% de la gente prácticamente a pie, en lo que es la caravana hacia Avenida La Plata. Bueno, gracias por transmitir la marcha, y acá destacamos el mensaje de Marcos Foti, estoy por celular leyendo el chat y no llegué a ver. Marcos Foti, que dice: gracias por transmitir la marcha. En realidad el agradecimiento es nuestro hacia ustedes por quedarse y por vivir la marcha con nosotros, con el laburo de Brunito Pernigotti, de Fabri Smolar y por supuesto en la parte técnica de Ariel Amado, que no pone la cara, pero es prácticamente lo más importante, porque si no, no salimos al aire. Prácticamente casi
45 minutos ya de stream. Saludos desde Galicia, vamos por la vuelta. Turi 1960, abrazo enorme para Galicia y para, entiendo, toda España, salvo que yo le esté errando de lugar geográfico, y no porque Galicia no exista en España, sino que puede existir otro Galicia en otro lado, claro, exactamente, está laburando y manda saludos, pero no, imagino que está hablando desde el otro lado del charco, como se suele decir, así que el saludo enorme a Turi 1960, a Osvaldo y a toda la gente de la Peña de Madrid, a Barcelona, a Valencia, bueno, toda la gente que no puede estar acá y que nosotros, desde nuestro humilde lugar le llevamos la manifestación, le llevamos la marcha. Brunito, sé que estás con retorno, que estás escuchando, si querés ponemos un poquitito de ruido por lo menos para ir viendo cómo se está llevando a cabo todo y a ver si tenemos la posibilidad de tener algún hincha o por qué no alguien de la organización. Vos me dirás y te meterás tal como habíamos pedido y como habíamos dicho, en cuanto pudieses acomodarte para, obviamente, para tener otra vez el sonido ambiente tan lindo de la gente de San Lorenzo. Y el testimonio de varios hijos. Ahí está, ya vuelvo a Avenida Garay, donde está ahora la caravana. Turi 1960 dice, sí, desde España aguante el cuervo, y aparece Ivo, que dice saludos desde Villa Langostura. Gracias a todos otra vez por estar del otro lado. Brunito, Fabri, voy para Boedo. A ver, Avenida Juan de Garay y Castro Barros, avanza esta marcha. Cuando lleguemos a Avenida La Plata, al 1700, por supuesto, cortamos un segundito, nos reacomodamos, vamos a tener algún que otro testimonio seguramente por parte de la organización, ya para ir cerrando la transmisión cuando ya estemos allí. Dale, perfecto. Si querés, aprovechamos que está un buen sonido y dejamos ambiente. Así vamos. Podemos ir hablando, no mentiremos esta vez. Dice, Brunito, a ver. Sí. Sí. No, decime. Acá, y aprovecho al chat para preguntarlo. Aparece Nico y dice, hay un grupo de 50 personas marchando en contra. Desconozco dónde, le pregunto a Nico en vivo, y te pregunto a vos, lo decías hace un rato, no hay noticias, no hay rumor de nada de eso, que era lo que mencionabas en la salida anterior. Mirá, lo que uno supo es que había una convocatoria, sí, para un rato antes de la marcha, en lo que uno, y esto es opinión personal, pido disculpas, en el que uno interpreta una búsqueda de mugre, podría decir, bueno, por ahora, nada, nuestros vecinos, por los edificios, los locales que se toman, pero por ahora, nada, fuera de lo que es esta marca. Perfecto. Ahí aguardamos respuesta entonces en el chat, porque lo planteaba acá Nico, insisto con esto. Mando saludos, aparece Tancha 34 que está viéndonos Entre Ríos. Sí, Brunito, dale. Creo que lo que marcaban ahí en el chat se refiere a la concentración que en teoría era, ahí me revisé, era 4:30, ¿sí? Una hora y media antes nada más de la concentración de San Lorenzo, lo que es una provocación bastante importante. En marcha al edificio del gobierno de la ciudad en Parque Patricio, ¿sí? Sobre la calle Patata, la nueva jefatura del gobierno de la ciudad. Si se desarrolló o no, por lo menos en lo que a mí me concierne, es incomprobable. No vi nada en contra del estadio, por lo menos desde las 5:15 que estoy en zona. Pablo, más o menos lo mismo, no vimos nada que no sea del mundo San Lorenzo en este día. Perfecto. Entonces vuelvo yo por lo que yo había dicho hace un rato de un tuit
que la cuenta es @haterskelter, viendo un poco la zona, igual se ve muy poco, son veredas y árboles, pero entiendo que es esta marcha, sobre todo por el horario, el tweet es de 17:22, tranquilamente sí. Coincide cronológicamente, lo repito, Boedo está bien así, con toda esa plata para mejorar el barrio en el que están ahora, por el gasómetro, en vez de construir un estadio solamente por la nostalgia. Así que bueno, insisto, debe ser esto lo que mencionábamos antes, esa marcha para las matrices de la candidatura. Pero bueno, sinceramente, por lo menos en foto, me pasan una captura, el tweet, ya te digo, 3, 4, 6, 8, literalmente 13 personas. Perdón. Y acá aparece Nico, que dice, en la jefatura de gobierno, que está ahí en Parque Patricio, donde vos decís, Brunito, hay un puñado de gente todavía, así que entiendo que estamos hablando de esta captura de Twitter, perdón, que no me llega, lo que plantea Nico y lo que vos contás, mientras obviamente vemos a la gente de San Lorenzo marchar por Avenida Garay todavía, ¿no? Correcto, correcto, todavía venía Garay, por un momento se detuvo la caravana porque por una de las calles venía una ambulancia, tuvimos que parar un segundo para que pueda cruzar, por suerte pudo hacerse ningún inconveniente. Perfecto, perfecto. Sí, tranquilo, acá estamos, quedó muteado. La caravana pasó hace un ratito, le cuento a la gente, como algo lindo de color, hace 5 o 6 minutos, o parte de la caravana en realidad, claro. Pensé que era la casa, pensé que era la vieja casa de Jacobo Urso, pero no es, eso es en calle Balbastro. Una bandera en el frente de una casa que dice la vista por los colores, en la foto de Jacobo Urso. Y obviamente a ver, cuidado. A ver, Brunito. Me vino a pegar cuando estaba al aire. Bruno. Bueno. A ver. Sí. A ver, ahí los escucho. Me saqué un segundo el auricular. Estamos con Fabri acá. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Ahora te escucho. Perfecto, perfecto. No, cuidado que se escucha todo. No estaban muteados. Pero vuelvo con ustedes. Dale. No, de momento todo tranquilo. Todo tranquilo, avanza la caravana, por supuesto, ya estamos bastante cerca de llegar a Avenida La Plata, así que en breve ya vamos a estar mostrando el próximo y último giro de la caravana rumbo a Tierra Santa. Excelente, excelente, Brunito. ¿Hay posibilidad de meter algún hincha mientras vamos caminando? No lo frenes. A ver, la chance, no sé si estás cerca de Fabri, si lo querés hacer vos. No, estamos complicados porque hay auto, moto, en el medio bandera, entonces es como un poco difícil, pero cuando lleguemos a Avenida La Plata 1700 vamos a estar hablando con hinchas, con gente de la organización y demás. Pedimos, por supuesto, las disculpas de la imposibilidad, pero no podemos tampoco atentar contra el normal funcionamiento de la caravana. Perfecto, perfecto. Vale el detalle porque desde acá se ve todo tan pacífico que uno no se da cuenta de esos detalles. Algo que marca Nicolás acá en el chat, le cuento a todos. Si con 140.000 personas en Plaza de Mayo no pasó nada, mucho menos con esta, con esta marcha de la gente de San Lorenzo, porque somos muy diferentes. Algo en lo que coincido, prácticamente nunca hubo un problema en alguna marcha de San Lorenzo, y eso que no pueden meter infiltrados y demás, pero el hincha de San Lorenzo en ese sentido es muy pacífico y muy de darse cuenta y de entender cómo son estas cosas y cómo desempeñarse, manejarse y desenvolverse en cada lugar, en cada momento. Conociendo a todos los vecinos, conociendo a los que van a
cada marcha, a cada caravana. Y por eso creo yo también que, más allá de que lo marca la historia, por la lucha constante, por la lucha histórica, como lo decía el hincha hace un rato, no es sencillo ser hincha de San Lorenzo. Me parece que desde ahí se parte de esa base para comprender por qué nunca hay un problema, ¿no? En una caravana, en una marcha, en una manifestación de hinchas de San Lorenzo. Mismo hace ya, no quiero errar, pero creo que son 5 años. Si alguno se acuerda más, al detalle mejor. Hace 5 años, cuando se bloquearon las puertas de Carrefour, casi a lo largo y ancho del país, como modo de protesta, no hubo ni un incidente, y eso también muestra las claras de lo que representa Boedo para el hincha de San Lorenzo, y los colores, sobre todo, para justamente el patizante azulgrana, que, como escuchan, como ven, desde el buen laburo de Brunito Pernigotti, Fabio Smolar y Ariel Amado, están marchando pacíficamente en plena pandemia, con todos los protocolos necesarios, sin insultar a nadie, sin tirar un papel al piso, sin mostrar ningún tipo de debilidad en momentos tan álgidos y complicados como este, con gente que se opone a la vuelta al barrio. San Lorenzo muestra y demuestra que se vuelve, que se va a volver, y que es con estadio para el sí a la ley de rezonificación, y de esa manera, obviamente, tener el segundo en Boedo y el tercero en la historia, el tercer estadio a lo largo de más de 112 años de historia. Veremos cuántos años cumplirá San Lorenzo para cuando se saque del medio, pero a tan poquito de tener la ley, y ya después prácticamente todo pase a depender exclusivamente de San Lorenzo, bueno, será cuestión de detalles en el buen sentido de la palabra. Entendiendo sobre todo que el hincha va a estar, y que el legislador, me parece que el legislador, legisladora, ¿no? Digo, hablo en general, entiende de qué va esto. Lo demostró San Lorenzo el 8 de marzo, lo demostró el 15N cuando era el 22N, perdón, 8 de marzo, no, el 8 de mayo, sí, bien digo, el 8 de marzo, perdón, el 8 de marzo en su momento, me lo confundí con el 8 de mayo, el 8M icónico e histórico de las 100.000 personas, el 15N cuando lo adelantaron, porque el 22N, si no, San Lorenzo metía 200.000 personas en la legislatura, va a quedar feo esto que voy a decir, porque seguramente no suceda. Pero a mí no me sorprendería, vuelvo a insistir, y esto es percepción y suposición por esto que vengo contando, que la ley salga antes del 31 de diciembre de 2020. Es absoluta y pura percepción. Todos los protagonistas, más allá de los dirigentes, de mantener su postura justamente de antes del 31 de diciembre, legislativamente hablando, lo dijo Manuel Socías con nosotros, pude hablar con gente importante de la legislatura en las últimas horas, y sostienen que será en 2021. Ahora, si el hincha se sigue manifestando pacíficamente y plantea antes del 30 de diciembre otra marcha de la legislatura, o antes del 10, a mí no me sorprendería que haya, ya con la primera lectura dentro, una sesión especial, como se dice, con una prórroga, y que la ley salga de la noche a la mañana, en el buen sentido, de forma pública, pero de un momento a otro, como se hizo el 15N en vez del 22N, bueno, que salga de la misma manera, de un momento a otro, para evitar una manifestación mayúscula. Porque si hay 5.000 personas en plena pandemia, porque si hubo 100.000 personas el 8M, y a tan poquito, tan palpable, tan simple de oler, de imaginar, lo que puede llegar a ser la Argentina, el mundo entero, pero sobre todo Perú 130, allí, cerquita de Diagonal Norte, donde está emplazada la legislatura porteña, el día que se anuncie que por segunda lectura está la votación para que sea ley, a mí no me sorprendería que para evitar 200.000 personas en la legislatura se vote de un momento a otro y agarre de sorpresa al 95% de los hinchas de San Lorenzo, que no van a llegar a estar en el lugar de los hechos. El 8M fue icónico, el 8M fue histórico,
y por eso me parece que sigo sosteniendo, puede haber una sorpresa antes del 31 de diciembre. Brunito, si me escuchás, voy para allá. ¿Cuántas personas hay? Dice Cuervo el más fuerte. Para mí estamos, más allá de que ahora los chicos se adelantaron bastante, por lo que puedo ver en redes y lo que ya hemos visto en el stream, hay más de 5.000 personas tranquilamente. Sí, Gonza, más de 5.000 personas seguro. Yo estoy aproximadamente 50 metros por delante de lo que es la bandera que delimita, entre comillas, el inicio de la caravana. Acá hay autos con familias, por supuesto. Hay un poco más de gente, por supuesto, para adelante. No lo puedo enfocar por un tema de atardecer, para no quemar la imagen. Ahí lo que se puede ver atrás, las famosas torres de Avenida La Plata. Así que ya estamos próximos a doblar en la avenida para ya encarar finalmente para Tierra Santa, reacomodarnos y poder salir nuevamente al aire ya con Fabri. Vale, perfecto, perfecto. Bueno, mantenemos ahí la imagen, Brunito, aprovechando la ventaja geográfica que le llevas a la gran masa de gente. Se ve bárbaro, está saliendo impecable, gran laburo otra vez, lo vuelvo a decir. Aquí nos quedamos, aquí estamos. Gracias a todos los que se van prendiendo, los que se quedaron en el chat. Hay que ver también cuánta gente hay en Avenida La Plata, Hay que ver cuánta gente está esperando en Avenida La Plata. Yo sé de muchos hinchas que iban directamente para ahí, por horario, por distintas situaciones y cuestiones, que iban a esperar a la caravana en Avenida La Plata, como se suele hacer incluso cada noche previa al 1 de abril para festejar cada cumpleaños de San Lorenzo. Así que me parece que es absolutamente conmovedor lo que genera Boedo para San Lorenzo, Boedo para el hincha de San Lorenzo, y el hincha de San Lorenzo lo que hace ilusiona y permite que el hincha imagine justamente a San Lorenzo en Boedo con todo lo que eso representa. Cuidado, Brunito, que estás escuchando, cuidado que sí, tiene el mic abierto y se te manda. Te mando un saludo, Fabri, sí. Ah, me parecía que alguien estaba saludando, me parecía. Sí, desde ya. Te manda saludos acá, Fabricio Molar, saludando a sus cientos de fanáticos. Claro. Decirle que sonó raro, el saludo. Acá me dicen que sonó raro. A ver, ahí está volviendo a tener retorno. Tenemos retorno los dos ya. ¿Qué haces, Gonza? Ahí está, ahí va. ¿Cómo estás? Ahí va. Perfecto, Fabri. Un abrazo. Bien. Perfecto. Sonó raro, ¿no? Pero es de cariño. Es de cariño. Sí, pero... No, está claro, pero sonó a... Faltó que digas besis, más que besito. Necesito que me digas que está saliendo todo 5/5, por favor, 10/10. Felicitaciones. Perfecto. A los dos de allá, de verdad. Perfecto. No, porque uno desde acá y sin retorno, muchas veces, sin saber cómo está saliendo todo, trata de que las desprolijidades sean las menos, ¿viste? Entonces, bueno, tratando de que todo salga lo mejor posible. Obviamente, me tomo un segundo más, felicitarte a vos que estás del otro lado ahí bancando la parada, y obviamente a Arielito Amado, que como siempre hace que nosotros estemos al aire, y bueno, está bueno también decirlo, porque nosotros estamos acá, pero ustedes también están del otro lado poniendo el pecho, poniendo el cuerpo, mostrándole y llevándole a la gente de San Lorenzo, por intermedio de San Lorenzo primero, todo lo que está ocurriendo aquí en la marcha en Boedo. Absolutamente. Estaba leyendo algo porque le mandan saludos, Smolar, pero ¿quién? no quiero decir una cosa por otra. Le manda saludos Carly y un bajo Casla. No sé quién es. Perdón, justo cuando estamos llegando aquí a la intersección con Avenida La Plata y Juan de Garay, nos encontramos con un amigo de la casa. Que lo vamos a filmar. Sí, lo vamos a filmar. Mirá quién está. Vos me dirás si lo reconocés con el barbijo, porque el barbijo es medio irreconocible, señor en estadísticas, acá presente, ¿no? Bien. ¿Cómo? No, nada, siga.
Le vamos a pedir al señor encantadísimo CCL, a ver cuánto mide la presencia del señor Fabricio Moller en el Lorenzo primero. Y mientras el señor se ausenta para ir a saludar a sus cientos de seguidores de las redes sociales, acá estamos doblando finalmente la Avenida La Plata, ya camino a lo que es el predio para el que se pide la resonificación, ¿no? Ya hablando mal y pronto. Perfecto. Para aquel que no conoce tanto, Brunito, está ansioso de ver el predio, de ver las tierras que son de San Lorenzo. ¿A qué altura de la Avenida La Plata estamos? En estos momentos 1519, un poquito más de una cuadra estamos, ¿eh? Perfecto. Me quedo 30 segundos hablando, doy pie y el momento es todo de ustedes. Cerquita de llegar a Avenida La Plata, lo manejan entre ustedes dos. Max Robot 3 manda saludos desde Francia, muy buena cobertura desde acá, le mandamos saludos a toda la gente de Francia que está prendida del otro lado, a lo largo y lo ancho del país y del mundo, con el stream de San Lorenzo primero. La caravana se acerca a Avenida La Plata 1700, ya están cerquita de Tierra Santa. La escuchan a la gloriosa, la escuchan a la gente de San Lorenzo, a todos los que están en el canal de San Lorenzo primero. Un saludo a Fabricio Moller desde el lugar de los hechos. Ya reconozco esas oficinas, ya veo la mano derecha con los negocios, ahí se ve el espacio vacío de lo que era el hipermercado, veo la sede social, veo la estación de servicio. Muchachos, voy con ustedes dos, el aire es de ustedes. Avenida La Plata y Santander, Avenida La Plata Inclán, ya estamos llegando a lo que es el predio, donde se empieza, por supuesto, a juntar toda la gente que iba por delante de la bandera en la caravana. Vamos a buscar si podemos subirnos a algo, ¿no? Dentro de lo legal, para ver si podemos mostrar una imagen que salga de lo que es la calle. No prometemos nada, pero acá ya nos estamos acercando. Ahí, como la gente conoce, las famosas torres, ¿sí? La estación de servicio, ya llegando a lo que es Tierra Santa, Onza. Excelente, Brunito, se ve bárbaro, sigan tranquilos porque está con perfecta visual, como les decía antes, ahí se ve la estación de servicio, ya la caravana que va llegando. Metros a metros de lo que es Tierra Santa, de lo que es el predio propiamente dicho, y obviamente con todo el mundo que se va acercando así a Avenida La Plata al 1700. Ustedes acomódense, por aquí seguimos. Saludos desde Rosario, dice Trumpeter 07. Cuervo no fuerte, qué ganas de estar ahí. Ligüea Hubert, aguante San Lorenzo y nada más. Juaco Corbeto, amigo de la casa, emociona mucho esto. Gracias enormes de verdad. Para todos, San Lorenzo primero, el agradecimiento. Lo dicho, me parece que es un agradecimiento nuestro a ustedes por estar del otro lado, por bancar la transmisión y por ir sumándose también al canal de San Lorenzo primero. Escucho bastante ruido. Ustedes sí, me dirán una horita de caravana. Bien. Pido disculpas, pero acá el concesionario de autos de enfrente decidió bajar las cortinas justo con la llegada de San Lorenzo primero y parece que le falta un poquito de aceite a la cortina y estamos con estos inconvenientes de audio. Perfecto, no hay problema. Bueno, finalmente llegamos, chicos. Sí, llegamos a... Sí. Exacto. No, a ver, Avenida La Plata, Avenida La Plata y Avelino Díaz, el final de la caravana. Acá hay algún que otro puesto de comida, muchos cuervos que ya estaban esperando la llegada del grueso de la gente en Tierra Santa. Podemos ver el predio, a ver, si no nos metemos en un bolonqui, lo vamos a mostrar un poquito al lado de adentro, a ver cómo se encuentra hoy el predio.
las torres ya conocidas y la gente de San Lorenzo, por supuesto, marchando de forma 100% pacífica. Como siempre con la pasividad bien entendida de la gente. A ver, Brunito, vos manejás el aire, yo acá estoy nada más de apoyo y más ahora. Si tienen algún hincha cerca, si ven a alguien de la organización, algún dirigente que ahora más tranquilo por ahí con la caravana hecha, quiera hablar, el aire. Desaparecemos un segundo, me reúno con Fabri, conectamos el micrófono y ya venimos, si te parece. Dale, 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 dejá pantalla, muteate y cuando los vea, ustedes volverán a aparecer. Valen Barros en el chat que dice que lindo es ser de San Lorenzo. Acá volvemos ahora sí, así los chicos se acomodan tranquilos para volver. Volvemos en un minuto y medio, volvemos a Avenida La Plata. Yo los tengo en previo, les cuento a ustedes. Los chicos están acercando a la reja de lo que era el hipermercado, con lo que refiere a la chapa que le han puesto desde el 1 de julio del año pasado, para estar cerca de la gente que cuelga las banderas y demás. También hay algunas personas de la organización, por lo menos para escuchar, para saber, para entender, para ver cómo se ha desarrollado todo, que lo han visto, la hemos tenido en vivo prácticamente entera, y no ha habido ningún tipo de inconvenientes, pero siempre está bueno tener una voz oficial de los que hablan con la policía, de los que están en la organización, de los que saben cómo se va desarrollando minuto a minuto, momento a momento, todo. Espero que... pensé que era un chori, pero no. Le iba a decir que compren un choripán en vivo y lo coman, pero por lo menos lo que estábamos viendo no era eso. Claro, por sobre todas las cosas. Estamos cortos de presupuesto. Cuando vos digas, Gonza, estamos. Sí, perfecto, perfecto, Brunito. Lo veo mientras Ari lo va metiendo en pantalla. Tenemos a Fabri Smolar con Marcelo Culota. Los dejo acomodarse un poquitito más. Ustedes ya lo están viendo en pantalla. Tranquilo, tranquilo, Brunito, que lo estamos viendo en pantalla. Seguimos a Marcelo Culota, que me parece que está yendo hacia otro sector. Ahí hay más luz también, así que acomodate tranquilo, Brunito. Bien manejada la cámara. Ahí está. Hacele el ok correspondiente a Fabri. El aire es de ustedes. Ya llegó toda la caravana de San Lorenzo, que arrancó allá por San Juan y Boedo, aquí Avenida La Plata al 1700, y estamos con Marcelo Culota. Sensaciones, como se dice habitualmente, de ver tanta cantidad de gente, y ¿qué te genera en este momento? No, ¿qué tal? Buenas tardes, una alegría enorme que la gente se haya sumado en menos de 48 horas que se propuso la movilización y la caravana, una respuesta espectacular de los vecinos del barrio, de las vecinas, de los hinchas y los socios de San Lorenzo. La verdad, muy feliz, con tranquilidad, como lo ven ustedes, en familia, en paz, como nos tiene acostumbrado la gente de San Lorenzo, y la verdad que ahora con la expectativa de saber qué va a pasar el viernes. Hay un dictamen que va a entregar la Comisión de Planeamiento Urbano, y a partir de ese momento mismo, si todo está bien, iríamos a la primera lectura y primera votación el jueves 19 de noviembre. Esperando que todo sea así, se convocará a rodear la legislatura todos juntos ahí, los hinchas, los socios, los vecinos del barrio. Bueno, recién antes de arrancarse hablaba por los altos parlantes y se convocaba, o se autoconvocaba, mejor dicho, a la gente al 19. ¿Crees que los plazos, vos sos un tipo que sabe mucho de todo esto, se van a cumplir como se vienen estableciendo? Mirá, se van a cumplir en lo que respecta al paso legislativo, que es llegar a la primera lectura, a la primera votación, y no sé si vamos a llegar a tener la audiencia pública, porque la audiencia pública tiene una inscripción de 30 días al menos, son 4 semanas, y estaríamos tocando ya fin de diciembre, siendo así, y no sé si se haría una audiencia pública para finales de diciembre, y si no, ese paso quedará como paso previo a la segunda lectura, entre los meses de febrero y marzo, seguramente. ¿Te sorprendió lo que fue el otro día la legislatura? ¿Algunos cuestionamientos, algunas preguntas, o no, o lo esperabas? No esperaba que sea tan picante de parte de algunos legisladores, no todos. Creo que algunos legisladores entendieron por dónde es el tema. Otros legisladores están en otro tema, solicitando
algunas concesiones, algunas otras prestaciones, espacios verdes, o sea, algunos quieren que San Lorenzo sea el Estado, o el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y San Lorenzo no es ni el Estado ni el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, me parece que lo que le deben pedir a San Lorenzo es un gran proyecto, es un proyecto integral, cultural, social, deportivo, y que tenga el estadio que merecemos por justicia y por historia, ¿no? También. A ver, vamos a dejarme un poquito para que se entienda. Perdón, a las de prediquiades, obviamente, pero creemos que lo que dice Marcelo Culota se entienda y que aquel que hincha que no pudo venir, que está del otro lado, lo traduzca de la mejor manera y obviamente se entienda. Recién hablabas de un número, ¿te animás a decir una cifra? ¿De hoy? Sí. Y aproximadamente alrededor, tengo más o menos por la experiencia, entre 6.000 y 7.000 personas. Había 5.000 en Boedo, en San Juan y Boedo antes de salir. Se acoplaron muchos durante la caravana, por Boedo, por Garay. Y acá en Avenida La Plata, por supuesto, ya había gente. Entonces, estaríamos rondando entre los 6 y los 7.000 personas. ¿Esperabas esta cantidad de gente? No, mirá, uno cuando convoca y tan rápidamente, me parece que con el tema de la pandemia, disculpe que estoy para hablar sin el barbijo, pero bueno, estamos con un distanciamiento, las familias están juntas, por supuesto, pero si ustedes toman una imagen de lo que es la caravana, la movilización, me parece lo fuimos, que... Lo fuimos haciendo a lo largo de todo el camino. Me parece que es excelente, la verdad, el comportamiento de la gente, ni hablar. Una vez más agradecido de mi parte como socio ya vitalicio de San Lorenzo. Y bueno, como actor de esto desde hace tanto tiempo, y hoy justamente se cumplen 10 años de la presentación del proyecto de ley de restitución histórica, me parece que esto es espectacular, es una muestra más de amor por San Lorenzo, una muestra más de cariño y una muestra más de que la gente quiere volver a venir a La Plata con el estadio, por supuesto. Si tuvieses aquí a un legislador o a todos los legisladores, ¿qué mensaje le darías, qué le dirías para que entiendan que lo que tienen que hacer es justicia con San Lorenzo? Le diría que mire alrededor, que mire el barrio, de las cientos de banderas que estaban colgadas alrededor del barrio, en los balcones, que miren a la familia, a la gente, todo lo que algunos antivuelta dicen, porque no voy a escaparle a eso, es mentira. Quedó demostrado el otro día con un informe apócrifo de una universidad, de la UBA, que habían difundido falazmente, y la verdad que demuestran la desesperación que tienen, porque no nos quieren ver en Avenida La Plata y algunos no quieren ver crecer a un club como es San Lorenzo de Almagro, porque acá San Lorenzo no tiene techo. Va a tener el techo, pero del estadio. Te agradecemos, Marcelo, como siempre, y en lo que se puede, y de esta manera, con distanciamiento, a disfrutar y obviamente a pensar en lo que viene, que es más importante para San Lorenzo. Muchísimas gracias a ustedes por estar y por difundir todas estas imágenes, los cantos de la gente, la paz, la tranquilidad y la familia. Gracias a ustedes. Bueno, Gonza, hasta ahí pasaba la palabra de Marcelo Culota, un referente en lo que tiene que ver con este tema de la vuelta. Él lo decía, se cumplieron 10 años de aquel momento en donde varias personas hinchas del club fueron hasta la legislatura, entregaron ese querido y tan preciado papel para dar el puntapié inicial, como algunos dicen, con respecto a eso. Sabrás y obviamente entenderás que estoy sin retorno, seguramente por lo que escuchamos ahora van a empezar a hablar, y vos manejarás todo desde ahí y nos dirás cómo seguimos. Bien, a ver, Brunito, ¿vos me escuchás? Sí. Perfecto, perfecto. Hagamos una cosa, acomódense, salgan de total, ya no están en pantalla, vayan lo más cerca posible de la zona del tráiler, por llamarlo de alguna forma, y si hay alguien para poder volver a hablar con un protagonista, nos pegamos, y si no, algún hincha, pero acomódense tranquilos, los veo, le cuento a la gente, están acudiendo. Ojo, tiene razón acá, me dice Ari, ojo que no están muteados, pero la pantalla está saliendo, quédense tranquilos en ese sentido, ahí está, ahora sí, le cuento a ustedes, le cuento a la gente. Le pido desde este humilde lugar que me corresponde como partidario, ni siquiera como periodista de San Lorenzo, que no le den importancia a los que no muestran la marcha. No le den importancia, porque los caminos hoy van por otro lado. Hoy va por la legislatura, hoy va por los legisladores, justamente, aunque suene redundante, y los medios, si la ley sale,
Influye, molesta, sí, pero no termina teniendo una importancia trascendental. Le digo sobre todo en el buen sentido a Lucas, que dice ningún medio mostrando ni una foto de la marcha, y eso les duele, pero insisto, pido tranquilidad, entendiendo el que están en su derecho, primero de hacerlo, de mostrar a una de las partes y no a las dos. Como vi algún medio que estaba cubriendo solamente en Parque Patricios la marcha de los que están en contra y no están allí en San Juan y no estuvieron en San Juan y Boedo y no están en Avenida La Plata 1700. Brunito, vuelvo para allá. Sí, a ver, esperando a ver si hay alguna especie de discurso más, tratándonos de acomodar. Por ahora la gente canta con los bombos, la bandera, las trompetas, todo como bien decíamos en paz. Ahí estamos mostrando, a ver, una imagen un poco más panorámica de lo que es la intersección de Avenida La Plata y Avelino Díaz. A ver, ahí está el ya conocido Bar San Lorenzo, lo que es el predio. Está mostrando más para el lado de lo que es la sede social del club. Coincido con los números que daba Marcelo Culota en la charla de San Lorenzo primero. Mucha gente y principalmente en paz, tomando los recaudos necesarios para evitar la propagación del COVID-19. Perfecto, Brunito, perfecto. Sigue escuchando bárbaro, se ve mejor. Ustedes manejan ahí. Ojo nada más el tema micrófono, pero si tienen un hincha, tienen un protagonista, voy para ahí directamente. A ver, se generó un ida y vuelta lindo acá en el chat. Nico dice que el tema es que si esto fuera de Boca o River saldría por todos lados, pero nosotros con nuestro camino. Entiendo que es eso. Sobre todo Lucas, sos del interior del país y está más claro el mensaje que querés dar. Pero tranquilo en ese sentido, porque paraguas que se todo y hay cosas que exceden a. A los hinchas en el buen sentido se definen en otro lado. Ahí está, ahí lo se mutearon los chicos, ahora se escucha un poquito mejor para no exigir la voz, incluso me permite a mí acomodarme visualmente. Ahí está. Cuervo de Merlo dice: gracias por mostrar lo que está pasando. A los que no pudimos ir, la rompen. Abrazo a comerlo. A ver, bonito, bueno, por allá. Por ahora todo tranquilo, ya en unos minutos nos acomodamos. Gonza, no sé si querés hablar con algún hincha y ya con eso cerrar el móvil y la transmisión, como vos digas. Dale, a ver, metemos tres o cuatro hinchas y los que tengan por ahí, los que quieran hablar. Nos acomodamos con Fabri y vamos con eso. Dale, perfecto, para entrar ya en los últimos minutos del stream. Vivieron y vieron la caravana en el canal de Twitch de San Lorenzo primero, lo escucharon a Marcelo Culota, más de 6.000 personas en lo que fue la caravana que salió desde San Juan y Boedo, que pasó por Avenida Garay, llegando desde justamente Boedo, y desde esta última avenida, ahí meterse en Avenida La Plata 1.400, 1.500, y caminar esos últimos 150, 200 metros hasta Avenida La Plata al 1.700, en lo que es y fue una nueva manifestación pacífica y solamente por los colores del hincha de San Lorenzo, que si encontramos, no sé, Brunito, si me está escuchando, si se mutió solo o si me mutió a mí también. Si encontramos a Culota de vuelta, le quiero hacer dos o tres consultas, pero no nos desesperemos por eso, está saliendo todo impecable. Porque justamente le quiero preguntar, para que sobre todo llegó tarde, el micrófono, ¿eh?
tranquilo, que está saliendo bien. Hacia ustedes poder mostrarles esto y hacerlos sentir un poco más cerca de lo que pueden estarlo por una cuestión geográfica. Gracias a todos por estar del otro lado. Si están cerca, Brunito, Fabri, y me escuchan, acomódense como para hacer una última salida los tres y la pantalla. Acomódense. De momento estoy solo. A ver, no sé si quieren que cambie la cámara igualmente. Me estoy moviendo para intentar cambiarlo a Fabri, pero si me la das, ¿no? En la última salida, para ver una persona en este mar de gente, no es sencillo. Ahí está, mirá. Ahí va. Al revés, bueno, A ver. Ahí va. Están de la cabeza, diría la Butelén, Está bastante complicado el tema del viento, el tema del giro de la cámara, pero bueno, aquí estamos finalmente. Perfecto. Bueno, muchachos, impecable laburo, salió todo bárbaro. El agradecimiento a la gente que se quedó perdida, a ustedes, a llevarlo a cabo perfecto. ¿Qué quieran decir desde allá?
para ir cerrando el stream. Ah, bueno, por mi lado, un gusto haber sido parte. Gracias a toda la gente que estuvo del otro lado, gracias a vos, gracias a Ari desde la operación técnica, a todo el equipo de San Lorenzo Primero en redes. Y bueno, será hasta el 19, nos encontraremos en la legislatura, esperemos con una salida un poco más prolija desde esta parte del móvil, para ver si la primera lectura de la ley en la legislatura es favorable para San Lorenzo. A ver, obviamente agradecerle a Brunito que estuvo bancando toda la caravana, todo lo que fue de Camarca hasta aquí, hasta allá, la plata 1500. Agradecerte a vos, a Ari, a la gente que estuvo del otro lado. No tengo idea porque no lo estuve estudiando. Fue mucha, ni fue poca. La que haya sido, como decimos siempre, te agradezco, porque para nosotros es un montón y obviamente es un honor y un placer poder estar acá llevándole a la gente que no pudo venir presente. Yo después voy a tratar de averiguar con Brunito, obviamente, cuántos fueron la cantidad de gente. Vamos a ver si podemos hablar con alguien de la policía, que ellos tienen un poco más de noción, y a ver si nos dicen un número más exacto, pero fue todo en paz, fue todo con los carriles normales, que es lo más importante, y demostrándole a aquellos, como dijeron en un momento, que no dejan venir al barrio, esto le trae un toque distinto, y me parece que es algo que, como te dicen, ahora en la vuelta a Oedo es imparable, ya arrancó y hasta no ver el primer ladito, creo que la gente no va a parar. Está dicho, un sido para los dos, el abrazo para ustedes, quedan cuando quieran, por el canal de Twitter de San Lorenzo Primero, para un vivo, quieran hacer, si quieren ustedes manejarse desde allá, a disposición, por supuesto, de no compartirlo, pero para ir cerrando acá, por el canal de Twitter. Abrazo, abrazo. Ahí pasaban Pablo Carlotti y Fabricio Pollard desde... ¿Sabes cómo tengo los nombres ahora, boludo? Ahí está, se escuchó algo el último, pero pasó de largo. Lo dicho, gracias a todos por estar del otro lado, gracias por prenderse, por estar. Gracias a ustedes, de verdad, porque nosotros vamos a mostrar, pero sin... el acompañamiento de ustedes es más difícil por prender el chat, por escribir, por contar, por decir desde dónde nos siguen, desde dónde nos ven. Los agradecidos, insisto, somos nosotros. Una horita y pico, Ari, ¿lo podés ver? Antes de cerrar de decirlo, yo creo que arrancamos 6 y 5. ¿Cuánto? 1.31, una hora y media de stream, y un poquito más, claro. Arrancamos allá por las 6 y 7 prácticamente de la tarde, entre una cosa y otra. La caravana completa, no la viste en ningún otro lado en vivo, si no es por el canal de Twitch de San Lorenzo Primero. Si la querés revivir, si la querés viralizar, si la querés mostrar en algún lado, pasársela a algún amigo, a tu viejo, a tu tío, a quien vos quieras, en un ratito va a estar colgada aquí en el canal de Twitch y por supuesto en el canal de YouTube de San Lorenzo Primero. Gracias otra vez a todos por estar del otro lado. Abrazo a la distancia, aunque ya se los dije, a Brunito y a Fabri desde el lugar de los hechos, a Ari Amado, el moderador en la puesta en el aire. Gracias a ustedes otra vez. El viernes, estado de alerta por posible movilización de los hinchas de San Lorenzo a la legislatura. A estar atentos. Si hay otra vez movilización, por supuesto, a estar atentos también a los distintos canales de San Lorenzo Primero y sobre todo a este, al de Twitch. Y si no será este viernes, por el motivo que sea, seguro el jueves 19 o el viernes 20, pero todo parece indicar que el jueves 19 es la primera lectura de la ley en la legislatura, allí en Perú 130, seguramente haya movilización. Y otra vez, desde acá y por acá, estaremos junto al hincha de San Lorenzo, como siempre. San Lorenzo Primero para ustedes. Abrazo grande y hasta la próxima.